Hola, ¿cómo están? Quiero denunciar un tema que está sucediendo. ¿Ustedes se han dado cuenta que a los pensionados que les daban su dinero en efectivo ahora les dicen que tienen que abrir una cuenta y familiarizarse con una tarjeta de débito? ¿No es cierto? Personas que pues nunca han usado un cajero o que tienen ya una avanzada edad. Pues les cuento que los ladrones están ahí. Acabamos de venir del barrio La Esmeralda, cerca a una entidad del estado, y hay ladrones pendientes del cajero cuando llegan los ancianos mayores, ¿no? Los adultos mayores, hombres o mujeres, a trabarles la tarjeta y con mucha amabilidad les ayudan a desocuparles la pensión. No sé, es un tema muy difícil. Ayer mataron a un domiciliario por unas hamburguesas. Estoy pasando precisamente por las Américas y está lleno de habitantes de calle. Me parece que hay muchos anuncios de la alcaldía, mucha mediación, pero entre la carrera 30 y Puente Aranda hay cualquier cantidad de cambuches, de habitantes de calle, los ladrones al acecho. Hay mucha escasez y hay mucha hambre, y fuera de eso la gente no puede trabajar. Les dejo eso ahí para que lo evalúen. Por favor, ayuden, protejan, resguarden, acompañen a los adultos mayores a sacar la pensión o que no la saquen. No sé qué hacer, porque tanto viejito viviendo solo y ahora les toca ir a los cajeros, y en los cajeros está el enemigo. Jorge Iván Reyes, buen día.